A mis alumnos siempre les digo que la materia prima más importante del trabajo filosófico, especialmente el trabajo de investigación, son otras personas. El trabajo filosófico siempre es un trabajo de diálogo con otras personas, siempre es un trabajo colectivo. Porque las preguntas que nos estamos planteando son preguntas muy complejas, son preguntas que han tratado de responderse por siglos y siglos y siglos. Estamos buscando cuál es la estructura de la realidad, qué es lo correcto, cómo deberíamos organizarnos como sociedad. Son preguntas muy complicadas. Entonces, por lo tanto, es obvio que no las vamos a responder solos, simplemente sentados en nuestra oficina pensando. Tenemos que salir, tenemos que salir a ver cómo es el mundo, tenemos, pero más que nada, salir a ver cómo ven las cosas los demás, cómo piensan los demás, porque es muy probable que el resto de las personas puedan ver cosas que nosotros no hemos visto. Los métodos, las herramientas que más usamos son, por supuesto, por un lado, herramientas de comunicación. Por eso es que es tan importante escribir, por eso es que es tan importante estar aquí hablando con ustedes, pero también herramientas de análisis, de crítica, de razonamiento, de argumentación, de poder sacarle jugo a las ideas. Esas son las dos tipos de herramientas que uno tiene que adquirir como filósofo para hacer su investigación. Por un lado, digamos, en el aspecto individual, uno está trabajando con su razón, pero en el aspecto comunal está trabajando con los otros a través de la comunicación.